Estamos con Nemías Lucía Gisela de la escuela número 10. ¿Cómo se llama la escuela número 10? Provincia de Corrientes. Provincia de Corrientes. Cuéntenos un poquito de qué se trata este proyecto. Bien fuerte, Nemi y Lucía. Se nos metieron hormigas en nuestro salón. Sí. Y quisimos probar diferentes productos caseros para eliminar o ahuyentar. Sí. Entonces le preguntamos a las familias qué productos caseros podríamos poner que no sean tóxicos. Entonces, la mamá puso vinagre. Vinagre y la mamá de otro compañero puso rojo. Muy bien. Y acá vemos varias cositas, carpetas. Seño, Gisela. Ahí puede mirar un video. Ah, podemos mirar un video también. Ahí está. ¿Cómo las fuimos encontrando las hormigas? Qué lindo eso. Y fuimos investigando por todos los rincones de la escuela para ver dónde estaban. Qué bueno. ¿Qué podíamos hacer? ¿Esta es la representación de un hormiguero? Sí, ¿con qué lo hicimos al hormiguero? Con sello. Y acá donde guardo la hoja, ¿no? Para que se haga un hongo después. Con sello sí. Y masa y sal. Por ahí entra la hormiga, deja la comida y la reina pone huevos. Claro. ¿Y nosotros qué queríamos hacer? Para que las hormigas que se vayan. ¿Y logramos eso? Sí. Lo logramos. No las eliminamos. Eso es importante que lo digan. Entonces no las mataron, sino que las ahuyentaron. Sí. En todos los orificios donde salían esas hormigas traviesas. Qué bien. Bueno, los felicito. Escuela número 10, provincia de Corrientes, de Pieres. Nos dan acá. Qué lindo. Lo vamos a poner ahí para que lo vean. Provincia de Corrientes, de Pieres, partido de Lobería. Maravilloso. Esa hormiguita la hicimos. Qué lindo. Y acá están las carpetas de trabajo. ¿Qué tienen ahí? ¿Ah? En este tarrito que tiene. ¿Esto qué es? Vinagre. ¿Esto la ahuyenta o la elimina? La ahuyenta. La ahuyenta, claro. ¿Y esto? ¿Con esto qué hicimos? Hicimos una película. ¿Y comen todos los mismos? ¿Algunas que no son? ¿Cómo andan esas hormigas? Vamos a seguir en la Feria Regional de Educación y Ciencias. Entonces, hermoso trabajo el de la escuela número 10, provincia de Corrientes, de Pieres, provincia de Buenos Aires.